ahora bateador derecho de poder, Peter O'Brien. Batazo largo por el left field, la bola atrás, atrás, atrás. ¡Qué golpe! ¡Qué clase de palo, señores! Repite la historia, Peter O'Brien contra Cubia. Se van arriba los Toros, 1-0. Escuchamos y resolvemos. En su comunidad construimos las pequeñas y medianas obras que tú solicitas y que hacen los grandes cambios. Porque ahora primero eres tú. Ahora estamos cerca de la gente. Estamos cambiando. Ministerio de Obras Públicas. Conteo de 2 bolas y 1 strike. Aquí entonces buscando más de la zona. Bola rápida por el centro. No iba a quedarse esperando el otro, O'Brien. Así que prácticamente similar al segundo cuadrangular que conectó aquí. Ya se fue en la última fila. Peor y segunda juegan para 2. Ya tiene una base robada al monte en el juego. Línea entre right center, la bola pica, va cortando por la derecha. Liberato siguió para tercera. El tiro, el corredor, el tiro es abierto y llegó 6. Amenazan los Toros, hombres en las esquinas con un out. Falló del 6 al 3 en el primero Navarro. Está en tercera Almonte, en primera Andújar, una parte alta del tercero. Los Toros al frente 1-0. Shiori segunda juegan para 2. Conecta línea para el left field. La bola pica. Viene anotando cómodamente Almonte, la número 2 de los Toros. Bueno, Navarro respondiendo temprano en el juego aquí. Los Toros, pues, amplían la ventaja, ahora es de 2. 2 strikes y bola, 2 outs para Candelario. Espera turno Germín Mercedes en el círculo de espera de Ochoa. Nombre que construye. Viene para la goma Cuas, conecta línea para el left field. La bola pica delante de Melky. Viene para la goma, el tiro, el corredor. Llegó 6 y avanzan los corredores a tercera y segunda. 3-0 ahora, ganan los Toros. Villar para tercera, un abrazo entre tercera y short de hit, va a anotar cómodo Villar y las Águilas ya están en la pizarra, el juego ahora 3-1. Para Robert García, el picheo de Mella, aquí viene, fly para el jardín central, va atrás rápidamente el center, sigue atrás la bola buscando la valla, la puso amarillí. ¡Qué golpe! Batazo altísimo. No se vio con esa gran profundidad. Y están arriba las Águilas. Bueno, señores, miren la brisa soplando del jardín derecho hacia el izquierdo. Y por la elevación de ese batazo, no hay duda que aquí la brisa fue factor. Robert García ha estado haciendo contacto con más consistencia a lo largo de esta serie, y cuando eso ocurre, los resultados llegan por el poder que él tiene, y acaba de conectar un dramático cuadrangular aquí en el Estadio Cibao, que vira la pizarra, las Águilas delante ahora 4-3. Batea 1.88, ha empujado par de carreras. Fly entre left center, la bola está en lo profundo, atrás, atrás, atrás. ¡Qué golpe! Cuadrangular de Navarro, se empató el partido a 4 carreras. Un batazo enorme de Jamaico Navarro ahora y los Toros inmediatamente ripostan con una en el octavo para empatar el partido 4-4. Honrón desde que salió en esta oportunidad entre el left center field.
Y rápidamente va saliendo el manager Félix Fermín. El juego se ha empatado a 4 y de seguro que traerá aquí un nuevo lanzador, el Gato Fermín. Sí. Abanica, se fue al corredor, el disparo es alto, sigue para el jardín central. Va para tercera Villar, va el tiro, es abierto y llega. Hasta la tercera Villar hay base robada y error. 3 bolas, 2 strikes, 1 out, Lagares, corre tercera Villar, juego empatado a 4 carreras, parte baja del octavo. Aquí viene el lanzamiento del zurdo Anthony Gould. Batazo de hit al centerfield, aquí viene anotando la ventaja para las Águilas. Respondió a la hora buena Juan Lagares. Tratando de conseguir esa importantísima segunda carrera de ventaja, quedándole una oportunidad a los Toros. Otra vez al box el derecho Payano. Comprando, conecta batazo de fly profundo por el right field, va al right field, atrás, la bola, atrás, 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 atrás. La puso amarillita. ¡Qué golpe! Cuadrangular de 3 carreras. Otra vez lo hizo Camargo. El partido ahora 7-4. Las Águilas volando alto y pico, Danilo Basilio. Bueno, recuerdos de la serie final de 2018. Camargo, que no había podido conectar un cuadrangular todavía con las Águilas, responde aquí con uno grande, grande, de 3 carreras en el octavo inning para poner este partido 8-4. Aquí está Tukiti, lanzamiento que se quedó elevado de parte de Pedro Payán. 8-4 el marcador, 2 rallies grandes de las Águilas, 4 en el séptimo, 4 aquí en el octavo, y a batear Robert García, el hombre que protagonizó ese jonronazo con 2 a bordo en el séptimo para poner al frente a las Águilas. Que le envíe un saludo a Simón Alfonso Pemberton, que se está mejorando después del COVID. Bueno, batazo largo por el right field, la bola atrás. ¡Qué golpe! Cuadrangular de línea de Jordani Valdespín. 9-5 el partido. ¿Sabías tú, Kevin, que el capitán de los Toros, que está inactivo por lesión, Cristian Adames, adelantó ese jonrón en su cuenta? Sí. Sí. Yo sigo a Cristian Adames y él anunció que hoy Jordani Valdespín conectaría un jonrón. Qué bueno. Bueno. Ahí está, Valdespín, que ha estado, y reiteramos los buenos deseos de una pronta recuperación para Cristian Adames. Al jardín central, anota la número 6 desde tercera Mateo, primera del noveno, 0-2 para Puy. Pichó de Castillo, batazo por tercera, cerca la raya, pisa, out a primera, doble matanza, el happy hour por la vía 53. Recojan que ganaron las Águilas. Victoria 9-6 de las Águilas Cibaeñas frente a los Toros. Se colocan a ley de una más para pasar a la final del torneo del béisbol dominicano 2020-2021. Victoria para las Águilas. 9-6, viniendo de atrás frente a los Toros.